Hoy día ya es 4 de enero y vamos a limpiar el desastre de la pieza de los niños, porque después de Navidad llegaron más juguetes, entonces vamos a tener que sacar juguetes y organizar mejor toda la pieza. Quiero cambiarla, quiero ponerla... Bueno, ahí les voy a mostrar. Este es el estado actual de la pieza después de Navidad. Aprecien el desastre. Aquí además vamos a tener que cambiar varias cosas porque la Leo ya dejó los pañales. De un día para otro decidió dejarlos. Así que vamos a tener que ordenar mejor sus cosas para que tenga mayor acceso, para fomentar su independencia. Lo otro que quiero hacer es sacar esta secadora hacia el living. Va a quedar súper bonito, pero no importa. La cosa es que sea práctico. La secadora la voy a dejar en el living para poder poner la litera en esa pared. Y esa repisa en esta pared. Vamos a sacar las cosas. Y vamos a ordenar mejor. Y yo creo que vamos a sacar varios juguetes porque ya no juegan con hartas cosas. La verdad no tengo nada planeado. Solo sé que tengo que tener un área para los juguetes, un área con las cosas de arte, pero no sé. No sé cómo lo voy a hacer. Hay muchas cosas y muchas cosas que no usan. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Hola amigas, soy Caco. Bienvenidas nuevamente a mi canal. Espero que hayan pasado una linda Navidad. Nosotros acá la pasamos en familia, los cuatro juntos en la casa. Y nosotros, bueno, les regalamos un solo juguete. Pero después llegan los abuelos, los tíos, y traen mil cosas. Así que vamos a depurar, ordenar y cambiar toda la pieza. Un puzzle de 1000 piezas. ¡1000 piezas! Estas son las Barbies mías de cuando yo era chica. Son estas chicas. Aquí es donde está la ropa del Renato. Le había dejado un espacio para arte, pero en realidad ni siquiera podían pasar hasta ahí. Así que esto quiero dejarlo en un lado donde la Leo lo pueda tomar
y hacer las cosas cuando ella quiera. Y dejarles espacio al Renato de nuevo, porque ahora tiene todo acumulado ahí. Entonces también se le hace difícil a él mantener el orden. Pero primero vamos a desocupar todo. Todo. Y poner música. Uno siempre ve estos videos de depuración extrema y piensa que es así. Una vez y listo, tu casa ordenada y sin cachureos. Pero la verdad es que depurar no es una cosa que se haga una sola vez y listo, sino que es algo que tenemos que hacer siempre. La primera vez vamos a sacar un montón de cosas y después es solo mantener depurado. Un ejemplo claro de esto son las cosas de los niños. Ellos van creciendo rápido, la ropa les queda chica, dejan de jugar con ciertos juguetes y todo eso se puede ir sacando a medida que lo vamos viendo. La depuración la hago cuando estoy en la zona que me corresponde. Pero si veo algo que ya les queda chico, de inmediato lo sacamos y lo ponemos en la caja de donaciones. But you know it's not about our love fading. You know it's not about. Yeah, you know it's not about our love ending. You know it's not about. Un Lego transparente. Viejo, cena. Cena mal, mamá. Cena mal. Aquí donde está la secadora está llena de pelusa y cosas donde no puedo pasar la aspiradora. Y bueno, legos, legos y más legos. You ain't got enough of this fever, I know, I know. Nothing would remain and you don't wanna go. So go. Cause you're picking your pace, no time to waste. I wanna love you, but life doesn't wait. You can't stay here and waste away. You need to taste every mistake, fall out and get up again and again. Again and again and again and again. I'll be with you always, you don't need to be afraid. And I'll meet you up, I'll meet you at the. I'll be with you always, you don't need to be afraid. I'll meet you at the end. They crumble. You know I can't stay. What you getting so hollow? So go. Cause you're picking your pace, no time to waste. I wanna love you, but life doesn't wait. You can't stay here and waste away. You need to taste every mistake, fall out and get up again and again. Again and again and again and again. I'll be with you always. You don't need to be afraid. And I'll meet you up, I'll meet you up.
Siempre cuando uno está haciendo estos proyectos en YouTube se ve todo lo bonito que va quedando. Pero ahora les voy a mostrar la vida real. Y esto es lo que pasa en el resto de la casa. Mamá, ¿yo puedo hablar? ¿Esto lo leo? ¿Mi pieza? Pasillo, el baño lleno de cosas. Así que no se desalienten si tienen toda la casa desordenada por hacer un proyecto, porque así es. Quería que fuera la cama, así que mientras tomo un poco de agua voy pensando cómo poner las otras cosas aquí. Lo último que voy a hacer, porque ya se me acabó la luz, se me acabó la batería, se me acabó todo y la energía también. Esos son ropa de invierno de los niños y estas dos cajas son libros que tenemos porque nosotros hacemos educación en casa, entonces
tenemos hartos libros y harto material de arte. Y como no tenemos donde guardar las cosas, porque es un departamento, no tenemos bodega, nuestra bodega es debajo de la cama. Can't believe that you are mine. Guardar todos estos juegos que tienen un millón de partes chicas, que la Leo los saca y lo tira por todos lados. On the carnival till the rest go home. Now I only see you. Hearts and letters carved into the shore. We'll never grow old. Lipstick on your wall.
best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Y estas son cosas que quedaron afuera de la pieza, pero tenemos que buscarle un lugar. Terminamos la pieza de los niños, por fin. ¿Quedó Pinterest? No. ¿Me importa? No. ¿Va a durar ordenada? No creo. Pero por lo menos ya tienen espacio para poder jugar tranquilos dentro de su pieza. Tienen las cosas que a ellos les gustan, como por ejemplo los Legos, las cosas ordenadas. Y tienen un espacio dedicado a guardar sus juguetes. Además, quedaron todos los juegos de mesa en un lado donde la Leo no los puede alcanzar. Tenemos el espacio para guardar las Barbies, el pool, y ahí abajo eso está lleno de cosas educativas, cosas de arte, materiales, y además toda la ropa de los niños ordenada, tiene su espacio. Y lo más importante para mí es que pueden pasar. Y tienen ahora todo este espacio para jugar dentro de su pieza. Porque siempre querían jugar acá, pero tenían este espacio que está aquí. Así que ahora quedó genial. Muchas gracias si llegaron hasta el final del video. Si les gustó, denle dedo arriba y suscríbanse al canal. Déjenme en los comentarios qué van a ordenar hoy y nos vemos en el próximo video. Chao. Pajarito, ¿por qué me estás llamando? ¿Estás jugando? Sí. ¿Te gusta tu espacio? Sí.